Una nueva edición, ya la número 15. Yo a veces cuando me proyecto en el tiempo o me voy para atrás en el tiempo, digo, pensar que surgió de dos personas en una charla periodística que me hacía Julio Varela por mi primera película como director, que era El Mar de Lucas, y ahí en la casa de mi hermana empezamos a hablar de qué lindo sería hacer un festival, y yo le digo, ¿y con quién lo hago? Y me dice, conmigo. Y así arrancó, o sea, éramos dos. Y después se sumó, hoy lo nombrabas, a Zaglul, a Palacios, y digo, gente que ama el cine, que son cinéfilos, y después se empezaron a unir la municipalidad y la Biblioteca Bernardino Rivadavia y la universidad. Y siguen habiendo adherentes todo el tiempo, porque las cosas que perduran en el tiempo, que no se cortan cuando empieza un gobierno y viene otro y cambia todo, las cosas que perduran en el tiempo son las cosas que hace que uno pueda armar de otra manera un proyecto, ¿no? Porque si no, las cosas se cortan y hay que empezar todo de nuevo. En cambio, esto perduró gracias al esfuerzo, bueno, de todos los chicos y de todas las agrupaciones que se fueron sumando. Así que, más que feliz porque el festival ha crecido mucho. Y también la gente ha entendido que es bueno tener un festival de cine en Tandil. Tandil es una ciudad muy importante, sin comparar con otras, digo, pero muy importante, ¿no? Bueno, Mar del Plata también es el festival de cine de Mar del Plata, digo, y ya es internacional. Bueno, quizás algún día pueda llegar a ser lo mismo, ¿no? Va sumando puntos, digamos. Víctor, la importancia entonces quizás de los festivales de cine es en una época que hay nuevas plataformas de entretenimiento, pero la magia de la pantalla grande no se pierde. Por ahora no se pierde. Tampoco podemos decir que esté en terapia porque no es así, pero también es cierto que las películas cuestan más trabajo meter la gente al cine, porque las entradas son caras, porque la penetración siempre de un cine que viene de afuera es muy fuerte, porque vienen con muchísimas copias y no viene una película, sino que vienen aparejadas cuatro o cinco películas más que son parte de la negociación, y hace que las películas argentinas tengan que a veces esperar turno para ser exhibidas, y eso, bueno, y hay mucho trabajo, hay mucho trabajo. ¿Cómo ves el cine argentino? Yo muy bien, yo lo veo muy bien, lo veo muy potente, lo veo que ha ido mejorando, modificándose, que ha ido ganando más premios internacionales, que el público ahora no dice, ay, parece una película extranjera, no, dice, parece un cine nacional, y entonces la gente valoriza mucho eso. Yo he tenido la oportunidad de venir acá a Tandil a hacer un trabajo que fue Fábricas Tandil, que fue un proyecto que yo quise mucho porque trabajé con actores locales, con gente local en la parte técnica, con actores de fábrica y con actores de Buenos Aires. Y la verdad que fue una fiesta, digamos, ¿no? Fue realmente extraordinario. Porque se mancomunan las ideas, y se mancomunan los esfuerzos, y ahí está la solución. Una responsabilidad ser el presidente honorario. Pero una bella responsabilidad, porque haberlo creado y sentir que está parado sobre sus dos pies, este hijo que nació como una ilusión, que era eso, nada más que una ilusión, y que ahora es una realidad concreta y que va creciendo, hace pensar que esto va a seguir pasando, digamos, ¿no? En ese sentido sí es una responsabilidad, porque bueno, porque uno también se encarga durante tantos años, tengo más de 50 años de trayectoria, de trabajar en todos los medios, en la televisión, en el cine, y tener muchos amigos y directores, y la gente de la DAC son todos amigos y muy queridos. Carlos Galettini, que es el presidente de la DAC, cuando le dije hagamos las películas, recuperemos las películas, que fue una idea de ellos en realidad, junto con Cónica, que es una compañía que masterizó las películas, que remasterizó, entonces, bueno, fue fantástico, porque son películas viejas, no tan viejas, porque yo hice una que se llama Gracias por el Fuego, que la hizo Sergio Renán, y ahora la veo en el nuevo formato, películas recuperadas, y es fantástico, porque hay contraste, hay color, hay brillo, el sonido es extraordinario, son como películas que están de nuevo actualizadas, y que tienen una temática actualizada además, ¿no? Esa película es un conflicto de un padre y un hijo, un padre que no le puede decir al hijo que lo quiere y el hijo que tampoco le puede decir, bueno, la película es un drama maravilloso de Mario Benedetti, pero la película está y entonces perdura, porque a veces las latas viejas del cine con celuloide se han ido muriendo
¿no? Entonces es muy importante recuperar. Y me parece que la gente ama ver cine nacional. Víctor, a partir del 28 de octubre, ¿qué tipo de películas van a estar acá y qué películas vamos a poder disfrutar? Todas las películas que están en competencia son películas que no han sido estrenadas todavía, y son 10. Y después vamos a disfrutar de las películas que ya hemos visto, los que somos cinéfilos y que hemos visto todas las películas últimas que están, van a estar acá también. Desde La Cordillera, para arriba y para abajo, todas.